Hermano, cómo la magia del internet, cómo desde nuestros hogares podemos conectarnos con la gente hasta donde se encuentre. Ahora sí que ni Bin Laden se nos puede esconder, se nos puede esconder, ¿cierto o no? Gente, ahorita en este momento, amigo. Pero bueno, efectivamente es un gusto tenerlos aquí en este momento. Yo en verdad que escuché sus rolas y yo decía, bueno, ¿qué tipo de género de música? O sea, bueno, porque han salido o han surgido varios géneros de música. Pero sí, en especial, oye, está pegajosa la rolita esta, estaba así es. Aparte la temática, fíjate que es muy buena, porque no es como escribir una canción así por nomás, sino es una temática muy delicada, quizás muy fuerte para ciertas personas, pero para nosotros los latinos es como que a huevo, es lo que la gente tiene que escuchar de uno como artista, ¿no? SM, ¿qué nos dices? ¿Por qué surge el tema de Ayúdanos? Pues mira, hermanos, yo soy hijo de inmigrante mexicano de Michoacán. So yo vi pues las luchas, los retos que pasaron mis papás para llegar a este país. Y aquí estamos el día de hoy para presentar un tema como esta, que es pues, como dijiste, es algo pesado de inmigración, ¿no? Algo que pues algo real que anda pasando en este momento, en estos tiempos, y pues estamos aquí pues para alzar la voz, ¿no? De nuestra gente, de nuestra comunidad, para que sepan pues que estos temas también se necesitan que platicar, no nomás, you know, de tirar fiesta y que de one love y todo como es el reggae, pero también de estos temas pesadas. Sí, es que sabes, dime. No. Diana, es que hay un tema muy importante. El artista, mientras más real sea, yo creo que más credibilidad va a tener todo el tiempo, porque como tú dices, hermano, SM, ¿cómo te llamo? ¿Te llamo familia? ¿Te llamo como el gato, como te dicen tus camaradas? ¿Cómo quieres que te llamemos? Pues el barrio me puso gato. Yo me llamo Félix, Félix Sierra, a su servicio, oh, siempre. Yeah. Pero no, el barrio, Félix, me puso gato y ya subiendo a tarimas ya se pegó gato. So, como queda. Ah, brother. O sea que no hay ningún problema. Félix, oye, Alan, le digo gato, va a decir, este cabrón igualado, ¿qué onda, va? Ese gato, bueno, ahora sí. Sí, pues el proyecto no. Y la banda se titula SM Familia, pero todo eso, todo el proyecto, toda la banda, toda la idea es formada por mí. Bien, entonces, qué chingón. Alan, ¿ibas a comentar algo entonces? Le iba a preguntar, oye, hermano, ¿cómo sale este género? Que el género, ¿cuál es el género, mi estimado? Es reggae roots. ¿Cómo dices, oye, voy a innovar en esta parte de lo que es este reggae roots? Que es, bueno, es una rama del reggae. Evidentemente, pues, como todo, ¿no? Pero ¿cómo dijiste? Bueno, voy a meterme por este lado y sobre todo algo bien interesante que yo lo estuve abundando en la transmisión pasada, que me gusta este programa, porque fíjate que hay que hacer sentir a nuestros paisanos, a los mexicanos, a los latinos, que están como en casa, y tú le estás dando en el clavo, por decirlo de esta manera, en esta canción. La gente cree que es muy fácil irse para allá, para el otro lado, y que todo se va a caer de los árboles, ¿no? Pero entonces, ¿cómo dices? Oye, ¿sabes qué? Voy a meterme por este lado de una rama del reggae y le voy a meter a estos temas. ¿Cómo le haces, amigo? Pues mira, lo que pasa es que yo desde chico, aquí creciendo aquí en San Diego, hay la escena de roots reggae está grandísimo. So lo que yo hice desde chico es tocar bajo para diferentes artistas jamaiquinos. So cuando ellos venían para acá, yo estaba en las bandas que le hacían backing, ¿no? So ya tenía pues mi
mi lugar en la escena de roots reggae. Pero siempre tenía la banda SM Familia, pero no estábamos como haciendo mucho porque andaba bien ocupado acá. Y luego lo que pensé es como, pues yo siendo mexicano, voy a crear música con esta banda que sea pues lo que me encanta, que es el roots reggae, pero agregarle mi sangre, que es pues las congas, los metales, trompetas, trombones, y luego ritmos latinos, salsa, cumbia, ¿sí me entiendes? O de todo le empecé a mezclar esta sangre mía. Y es como llegamos a este punto que es pues lo que le ponemos aquí, ¿no? O lo que mucha gente lo conoce, mi género, que es como reggae latino, ¿no? O como soy de San Diego, aquí fronteriza Tijuana, chicanos, los chicanos le encanta la cumbia, le encanta el reggae, soy chicano reggae también. Fíjate que es una fusión muy buenísima, porque antes, yo me acuerdo, pues yo también tengo un algo de camino recorrido, y antes yo me acuerdo que los cholos, que son los que se manifiestan más en lo chicano, ellos eran mucho de escuchar oldies, o sea, canciones mucho viejísimas, oldies. Pero ya con esta fusión que estás haciendo de chicano reggae, pues imagínate, o sea, cuánta raza no va a seguir esta fusión. ¿Sí o no, Alan? Sí. Yo definitivamente es como una explosión de cosas, ¿no? En verdad es una bomba, hermano, ¿eh? Yo te felicito porque creo que me estás pegando duro, y la verdad quiero felicitar a Golden State Radio que está dando esta oportunidad también de que conozcan el talento de la sangre latina, ¿no? Y más de un paisano, un mexicano que dice, hey, aquí estoy poniendo mi grano de arena, que escuchen que hay talento y que sepan que de aquí para adelante es puro para arriba, ¿no? Porque, bueno, hoy en día he escuchado varios supuestos artistas, pero la verdad es de que no se les da, no voy a decir nombres, no te preocupes, ya sabía que estaba riendo. Se apellida Cano, David. Se apellida Cano. Se llama... En verdad, muchísimas felicidades. Sí. Muchísimas felicidades porque esta música que tú estás haciendo, que tú estás logrando, que tú le dices, ¿sabes qué? Esto lo estoy haciendo con de mis sangre, o sea, esto me están haciendo. Y neta, que yo, o sea, cuando escuché el género, dije, acabo, hasta le decía, oye, güey, yo quiero que me explique un poquito de esta rama de lo que es el reggae, porque ya mezclar este tipo de cosas, pues implica, te acuerdas de lo que era Bob Marley, ¿no? Y por ejemplo, escuchas este género y es una bomba en la cabeza, o sea, dices, wow, se escucha muy, muy, muy chévere, muy chévere. Muy chingón. Sí, gracias. No, pues de eso se trata, es de tocar lo que me gusta, pero con ese es lo pesadísimo que es la cultura latina, ¿no? La cultura mexicana, como dijiste, de los oldies, también nosotros nos gusta convertir esos oldies con un ritmo de reggae. Y no, imagínate, no, la raza se prende acá cuando presentamos y tenemos conciertos, no, pues bien afortunados y alegres que sí tenemos acá nuestra raza detrás de nosotros, cualquier lugar que vamos. Y como andábamos platicando antes, ¿no? Todavía llega la raza ahí con sus lowriders en el parqueadero y pues acá también los de los barrios llegan todos tatuados de la cara y todo, pero todos para una razón, hermano. Y esa razón es para unirnos como latinos, como mexicanos. Así es, digo, y es la magia de la música, porque independientemente del género, bueno, hay ciertos géneros que en vez de crear más unión, crean conflictos, pero en el caso del hip hop, como nosotros, en el caso del reggae, pues son géneros musicales muy, muy fuertes y que son para sumar, ¿no? Que siempre estás como, ok, ahorita te encuentras a alguien que toca en un mariachi,
congenian, sacan ideas y haces una rola de rap con mariachi y al rato te encuentras a alguien más. O sea, estos géneros musicales afortunadamente son buenos porque sirven para unir. Es muy raro aquel que escribe rap o que hace reggae y que se ponga a tirarle a la gente. Creo que no, creo que va a ser muy complicado encontrar un artista así, ¿no? Alan, ¿ibas a decir algo? Sí, voy a platicar que cómo ha sido la trayectoria que empezaste al día de ahora. ¿Cómo ha sido la aceptación? O sea, yo sé que ha sido complejo, pero ¿cómo ha sido esta evolución profesional? ¿Cuánto tiempo llevas desde que dijiste, este es mi primer tema y lo voy a lanzar hasta el día de ahora? ¿Cuánto tiempo te ha llevado llegar hasta donde estás en este momento? Wow, pues yo donde lo si le pongo como un número, yo le pongo como desde cuando lanzamos nuestro primero EP, que era el 2014, so, que son 6, como 8 años, ¿no? Yo tengo muchos años de trayectoria en el reggae antes de 2014, pero yo siempre pongo ese año como el año donde lancé, donde pues el equipo lanzamos nuestro género, nuestro estilo, nuestro toque en la industria. Y de allí pues, pues era algo que, pues de la verdad, no tan fácil de llegar hasta ahorita, porque acá, te digo, pues, yo soy mexicano hasta la muerte, ¿no? Pero como nací aquí, y luego, pues, dicen, ¿no? Que, ¿de dónde saliste? Porque mi piel está bien, bien blanca y mis ojos de color y el resto de la familia está, pero, bien mexicanos. Y dicen, no, pues, ¿cómo? Aquí dicen que no soy bastante mexicano para los mexicanos, pero no bastante güero para los güeros, ¿no? Y entonces ahí como quedas en medio. So, la verdad que para encontrar la voz que se puede conectar con la gente mexicana, con la gente americana, era difícil de tratar de encontrar esa voz dentro de mí. La música siempre ha tenido mexicanos en la banda, pero también de otros países también. Tenemos europeos, latinoamericanos, so ellos siempre nos ayudaban con la música a transmitir esa vibra, ¿no? De mezclar el reggae y otro tipo de música para que se escuche bien, porque obvio, no es tan fácil, ¿no? Decir, ok, vamos a tomar este color rojo y este color azul y vamos a mezclarlo, ¿no? Se tiene que como formar bien, ¿no? Para presentarlo bien. So, con ellos, con la ayuda del equipo, siempre la música estaba ahí como que siempre bien, bien pegostiosa, ¿no? Nomás la última cosa era de encontrar mi voz dentro de mi cultura mexicana, americana, ¿no? Y que ese es el escoger cuáles temas se van a cantar en inglés y español para que, para que se haga, pues, para encontrar lo medio, ¿no? Pero sí, era algo que tomé mucho tiempo en estudiar muchas cosas de mi familia, estudiar muchas cosas de mí, pues buscar adentro de mí para ver si esto verdaderamente es para mí. Porque también no me gusta presentar música si no tengo sentido o no tengo conexión con ese cierto tema o algo así. So, es algo óyeme, también, algo bonito el proceso de llegar hasta ahorita, pero encontrar mi voz y encontrar ese nivel donde puedo hablar realmente de mis experiencias, de lo que yo soy y de mi familia y de mi gente, era algo de pues complicado. Tenía que realmente ser real conmigo primero, como mexicano, como creciendo aquí, teniendo familia acá, pero se hizo y bien alegre de estar aquí, porque el proceso no era nada fácil,
pero nunca algo, un sueño como esto de ser artista, de que me escuchen mi voz, es algo tremendísimo, que estoy bien alegre. Y sí, es un proceso hermoso, hermano. Oye, ahorita que estábamos hablando de que yo nací acá, pero soy mexicano y que esto y que aquello, yo me acuerdo que Chavela Vargas una vez comentó la frase de los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana. Eso lo dijo Chavela Vargas en una entrevista hace muchos años. Y para acabarla de chingar, ella no es ni mexicana, es de Costa Rica, pero ella se sentía mexicana. Sí, güey, sí. Y esta frase que dijo, que los mexicanos nacemos donde queremos, güey, ¿quién más que los mexicanos, sí o no? Y claro, bro, sí, así mero, porque ese es el orgullo mexicano, ¿no? De, si te sientes así, pues a huevos, somos de la familia acá, y no, y eso es lo que cuenta, ¿no? Así mero. Alan, ¿tú eres mexicano o no eres mexicano? Ah, tú tienes como de ruso, cabrón, de, no sé. Mira, aquí me está acompañando un tequilita, ¿eh? Smirnoff, ¿estás tomando Smirnoff? No, tú no eres mexicano. No. Oye, oye, y oye, el gato, quiero pensar que el gato toma Corona, ¿sí o no? O te va a decir que no toma. Nunca, no, brother. Cuando tomaba, porque ya dejé de tomar, brother, porque no, yo y tequila, buenos amigos. Amigazos, pero ya esa relación ya no podemos tenerlo. Ya se terminó. Oye, gato, a ver. Pero dejaste de consumir el tequila porque te daban problemas, como mi amigo el H, porque hace tomaba tequila y de repente era H, H, ¿te rico que? Te daba ganas de pintarte la boca. No, era por el tipo de problema. Pero es que es cierto, mira, mucha gente disfraza el paro de, es que ya pedo se le voltea. No, amigo, usted hasta sin pistear se le voltea, como Alan ahorita está tomando disque nomás para hacer pura pantalla, pero no, ya conocemos a Alan, bueno, de este lado ya lo conocemos. Amigo, lo van a bloquear por estar no estamos diciendo ningún género, ningún nada, nomás estamos diciendo pues que a ti te encanta, y aparte pichar. Oye, pero hay que decirle a la raza, pues, que en el mientras, en la pantalla, están pasando el video de Ayúdanos, para que despuesito lo busquen en redes sociales, para que busquen el videoclip oficial de SM Familia, porque está muy chingón, a mí me gustó, vea. Hermano, Gato, ¿dónde te podemos buscar? ¿En qué plataformas estás ya sonando? Menciónalas para que de una vez la gente sepa y empezar a darle boom a esto, brother. A huevo, sí, no, pues SM Familia, ya pueden encontrar toda la música en cualquier plataforma musical, que sea Spotify, iTunes, Apple Music. Para mi gente en Latinoamérica que usan Claro Música, ahí pueden encontrar SM Familia. También, obvio, ¿no?, que ya lanzamos Ayúdanos, ya está listo en el YouTube de nosotros también. So váyanse al canal de YouTube, que es SM Familia. Muy bien. A ver, y entonces, las redes sociales para que te sigan. Oye, a ver, hermano. ¿Tú eres de los que te cotizan o...? Si alguien te contacta, le contestas. Porque he conocido muchos artistas, muchos cantantes, que de repente les escriben, a lo mejor van iniciando en este rubro y empiezas a sonar un poquito más fuerte y de repente como que la fama te gana, ¿sabes? Y ya dejas de en piso, como que empiezas a flotar y ya si la gente que antes te seguía, te hablaba y te decía, hola, ¿cómo estás? Le dejas de contestar. ¿Tú sí contestas tus redes sociales o no las contestas? Para que la gente sepa, pues, y suscriba. Mira, la verdad, sí, todavía contesto. Tenemos un equipo que nos ayuda con nuestras redes porque a veces sí se hunde con mensajes
y este, pues, tocadas y negocios, ¿no? So, a veces no estoy ahí, pero digo, 50% del tiempo yo estoy ahí, yo siempre estoy atrás de ellos también, vigilando todo, si hay algo que me pertenece a mí, me lo pasan, pero no, aquí tengo mi teléfono conectado al Face y al Instagram, este, para si alguien me manda mensaje, yo estoy atento a mi gente siempre, y aunque lleguemos a otros niveles, este, a veces se hace difícil porque, pues, si tienes 4 millones de seguidores, a veces no me imagino que se pone medio difícil de contestar a más de 500 mensajes al día, pero lo que sí les puedo decir es que siempre eso, nunca me voy a olvidar de mi gente, nunca me voy a olvidar del público y los fans que nos ayudaron a llegar a esos niveles, porque sin ellos no somos nada. So, eso sí, yo siempre estoy aquí listo para todos mis fans y toda mi gente. Mira, hermanito, nosotros estamos transmitiendo desde Colima, que es un estado muy cercano a tu lugar de origen, que es Michoacán, comentabas, ¿no? Michoacán. Ya. Yeah. Esta tierra llena de toda la cultura mexicana, ¿no? Que engloba toda la cultura mexicana. Yo soy de Colima, pero personalmente, pues, te conozco mucho Michoacán, porque inclusive, bueno, en cuestiones religiosas, fui bautizado por allá en un tema San Juan Nuevo. Y pues te conozco toda la parte de la sierra, Carapan, Urapan, Zamora, la rodilla del diablo, todo el parque nacional ahí en Urapan, no está hermosísimo, ¿no? Así es, entonces, qué bueno este espacio para que toda la gente que nos vaya a ver, pues te digo, oye, una pregunta, ¿has venido a México a dar algún tipo de concierto, algún tipo de música, o todo te la estás pasando allá de aquel lado? Pues sí, cerca aquí, como Tijuana, Mexicali, y lo que es Baja, ¿no? Rosarito, Ensenada, pero no hemos llegado tan lejos, la verdad es que por años y años ha tenido un trabajo aquí, me tomaba mucho tiempo, tenía que estar ahí siempre y no me dejaba la chance de salir hasta allá. So, nunca tuvimos esa chance de tocar allá, estamos bien ocupados aquí con nuestra trayectoria aquí en los Estados Unidos, haciendo gira por todas las partes de aquí, de los estados. Pero ya esto es lo que hago ahora sí de pura carrera, hermano. Ya gracias a Dios me dio la bondad de hacer esto full time. So, ya no tengo eso que me paraba de hacer ese trabajo. So, lo que sí les puedo decir es que andamos trabajando ahorita mismo en de llegar hasta acá y correr toda la costa, brother. So, seguro vamos a ir, necesito que ir a mi tierra. So, ahí les vamos a pasar también. Vamos a ir hasta Chiapas, hermano. So, lo que sí sigue es unos conciertos chingones, bro. Chingones. Sí, y aparte, ¿sabes? Siempre, no sé por qué, cosa mágica, pero siempre el apoyo para los artistas musicales en cualquier género. En Estados Unidos hay más oportunidad para ello, incluso para que crezca, para todo eso, para producciones, para todos los artistas siempre hay mucho más apoyo allá, y está bien raro y está bien loco que acá en México, porque acá en México es un poco más complicado ir subiendo un escalón, luego el otro, es un poco más complicado, no es imposible, pero es más complicado. En cambio, en Estados Unidos tienes más facilidad, o sea, es más fácil que vayas y agarres 2-3 auditorios para hacer presentaciones. Acá son más protocolos y otro rollo, pero de que rajamos, no rajamos, andamos haciendo música. Sí, Alan, ya empezó tu novela. Sí. Oye, hablando sí, de novela, yo quisiera, oye, hermano, te ayudara con una pregunta. El público lo está mandando desde Moscú le está mandando esta pregunta. Ángel, ¿me vas a ayudar? Pues, ahí le va. Si
apoyo en Estados Unidos para la música, para los artistas. Oh, ya llegó Alan. Alan, saludos. ¿Cómo andas? Oye, ¿qué va a decir el gato, güey? No más. Creo que te equivocaste de chat, güey. No, no, no. Gato, mejor, gato. Oye, mejor... No. A ver, Anche, ayúdale, contéstale. Mejor hay que invitar a la gente que siga la página de Golden Star Radio, porque ahí vamos a estar subiendo material de todos los shows, de toda la semana, de todos los días, porque, oye, por cierto, gracias a Johnny Q, que él fue el que nos invitó a ser parte de esta familia, gracias a él y a sus ideas de querer hacer tantos contenidos, oye, o sea, es algo chingón que estén los shows de diferentes tipos, de diferentes países, está chingón, sí. Entonces, ¿tú cuál te chingas? Alan, ya, ayúdale a el gato. Ya dile a ti, tú, creo que tú las dos, ¿verdad, güey? El tuyo es el más próximo, amigo. Creo que tú las dos, ¿verdad? Tú las... Esa, mira. Sí, esta. Es las... Oye, pero a mí, tú no eres nada de la familia michoacana, la de aquí, otra familia, ¿verdad? ¿De las cuales? ¿De cuál otra vez? La familia michoacana, pero la otra familia, la que anda por aquí haciendo cosas. ¿Esa no, ah? Ah, no, está pesado allá. Ahorita esas familias están pesadas, ahorita ya está feíto. Esas nuevas generaciones o algo así, ¿no? Así es. Oye, ya hablando en serio. Vaya. ¿Qué nos espera de arte? No, vaya. ¿Qué nos espera de SM Familia para este 2022? ¿Qué, aparte de este temazo que nos estás aventando y que yo sé que va a empezar a sonar y que vamos a intentar a través de nuestras redes sociales que te escuchen? Porque la verdad es un género que yo le decía a H, te lo juro, le platicaba, le decía... Oye, ese cabrón, yo lo voy a cuestionar porque el reggae tal cual tiene sus bases. Pero cuando empiezo a escuchar esta mezcla, digo, oye, se escucha chingón. Entonces, ¿qué nos espera para este 2022? Tenemos preparados sorpresas nuevas de parte de SM Familia, del Gato, para este 2022. ¿O qué nos espera? A ver, platícanos porque... Este programa es fundamental para nosotros porque creemos que en 2 semanas más nos vamos a ver, ¿verdad? Por aquí, ¿verdad? Todavía. Así es. Entonces, mi estimado gato, platícanos qué nos espera para este 2022 de SM Familia. Pues, durante la pandemia, lo bueno que salió de eso cuando nos encerraron es que estábamos encerrados en un estudio. Tuvimos chance de estar en un estudio. So, nos dio ese tiempo de grabar muchísimas temas, la verdad, bro. So, lo que viene es este año, una promesa de la familia de que les vamos a sacar un sencillo cada 3 meses este año que viene. Todas diferentes vibras también, diferentes temas, diferentes estilos para que este año conozcan la familia, conozcan de dónde vienen los raíces, de dónde viene la cultura, de dónde viene la música, de dónde vienen las ideas. So, este año les vamos a lanzar un sencillo cada 3 meses. So, eso es algo que estamos bien, bien... bien alegres, bien excited, ¿no? De sacar mucha música. Y como les dije antes también, que estamos listos de tirar gira para México. So, presentaciones vienen en este año también. Bien. Alan Bajor. Oye, pues ya no me estoy hablando yo, cabrón, pero la verdad, mi estimado Gato, yo sí te deseo mucho, mucho éxito. Espero, en verdad, que
se olvidan de dónde están. En este momento están abriéndose puertas, se está rompiendo con este paradigma de los cantantes y de estas nuevas revoluciones de música. Pero cuando llegues a la cúspide, que estoy muy seguro, hermano, muy seguro, que vas a llegar muy alto, espero que no pierdas el piso y que sigamos en algún momento teniendo una charla como ahorita lo estamos teniendo, hermano. Gracias, brother. Y sí, la verdad que eso sí es algo que voy a tener en mi corazón siempre, es mis raíces. Eso nunca se me va a olvidar, brother. Gracias. Aparte, fíjate que es muy facilito subirse a un ladrillo y marearse y olvidarse de los fans, de los seguidores, de la gente que ha estado ahí todo el tiempo. Pero ojo, ¿qué pasa cuando tropiezas y caes de rodillas y volteas como a buscar que te ayuden para un levantoncito, para que tu carrera vuelva a funcionar? Ahí es donde la gente puede decir, no, ¿sabes qué, güey? La neta no, porque te fuiste recio, no nos pelaste, ya dejaste de, o sea, perdiste el contacto con nosotros. Y es que, como dice Alan, allá afuera hay muchísimo artista que ha perdido el piso por unos pesos o por unos cuantos pasos, y ya se olvidan de la gente. Pero ojo, el público es el que avienta a los artistas a llegar hasta donde están. Es eso, ¿no? Yo en este momento, perdone, yo en este momento quiero comprometer al buen Johnny Q, que así como está diciendo nuestro buen amigo El Gato, que nos podamos ver en otra próxima entrevista aquí con él, ya cuando lancemos otro nuevo sencillo, si nos lo permites, claro está, hermano, si nos lo permites, volver a nuevamente estar contigo para ver cómo has avanzado y ver realmente todo este tipo de proyectos que traes, porque la verdad, eres un chavo súper alivianado, traes este flow que la neta la gente necesita, pero sobre todo, yo siempre lo dije desde el principio, y tú lo traes, el tema, quiero que la gente se sienta cobijada, que los mexicanos que están en este momento allá partiendo el lomo, para que las familias de aquí en México tengan algo padre, tengan algo sustento bueno, y no nomás los mexicanos, sino los latinos que están allá, rompiéndose la madre, como debe ser, rompiéndose la madre, y que alguien como tú les impulse con su música, hermano, te lo aplaudo, te lo aplaudo y te digo muchas felicidades. Yo espero, Johnny Q, que nos des nuevamente una nueva entrevista con nuestro amigo El Gato, y si él nos lo permite, una temporadita más para ver cómo le está yendo, hermano. Siempre y cuando tenga la disponibilidad, yo no tengo ningún problema. Para nosotros va a ser un honor poder tenerlo aquí en las transmisiones de Golden Star Radio, ya que para estas instancias yo creo que ya es de la casa, y quiero que se sienta de la casa y que tenga en mente que aquí puede promover lo que él tenga a la mano. Oye, y quiero mencionar algo, quiero que virtualmente, Gato, por ahí levantes tu piececito, no te va a pasar nada, para que nos des la patadita de la suerte, porque eres el primer invitado de este programa que... ¿Cuál es? Es que es un nombre medio raro, no me acuerdo yo. Johnny se lo sabe, creo. Yo no me acuerdo. No importa, el nombre es lo de menos. Latinos y demás. Latinos. Nos está viendo, ¿no? Entre hermanos. Vamos a una comunidad de
Aquino, y este, no, pues saludos a ustedes y mucho más éxito para su programa, Golden Star Radio, y no, pues éxito, hermanos, y créanme que para la próxima, que sea, este, si no otra vez como esto, aquí por los teléfonos, pero ojalá presencial, si llegamos a, con la bondad de Dios, para llegar hasta allá, brother. Se va a dar, primeramente Dios se va a dar, porque se dice, y es muy cierto, Dios es muy grande y mucho, muy bueno con toda la gente, que siempre andamos queriendo hacer cosas para sumar, cosas positivas. Entonces, pues mira, yo digo que sí se va a dar. Algún día volamos, Alan y yo, a Tijuana, y de ahí nos brincamos a San Diego. Nomás que tienes que correr ese, cabrón. Y ahí nos juntamos con el gato. Oye, Johnny. Sí. Ya, queda grabado esto, hermano, ¿eh? Ya dijo, para espero que sí la hagamos, Recio. Nosotros nos vamos y le brincamos para otro lado de la pinche bardita este que pusieran y le damos para allá, o sea, una bronca. Unas ladies, nomás que no regañen aquí a mi amigo el H, porque luego le pegan. Ahí la yo tía. No quiero decir a quién se van a chingar, pero Alan, así te va a ir, güey. Así te va a ir. No, cáiganle, brother. Y se va a hacer un desmadre si le caen ustedes dos acá con nosotros, hijo de la. Pues mira, yo tengo mi visa, ahí está. No sé, Alan, ¿tú ya tienes para tu coyote o cómo le vas a hacer, güey? Porque déjate cuento una anécdota de una persona. A ver. No, ya anda pedo el Alan. A ver, échale, güey, échale. Eso es para otra. Pero sí, estimado, este, yo te deseo mucho éxito. H, no sé, estamos llegando, yo creo que a la parte cúspide de este programa. No sé, tú, que también tú digas algo, no sé si. Primero vamos a darle la palabra a nuestro invitado para que, por favor, nos diga algunas conclusiones y demás, como un mensaje final, y ya cerramos también preguntando algo para ver cómo nos va, ¿vale? Entonces, mi estimado gato, algún mensaje que quieras mandarle a toda la banda, todo. Avienta todo el flow que traigas en este momento, porque te lo juro que este primer programa para nosotros es fundamental. Y este primer programa, aquí por lo menos, en Colima, va a ser lo que vamos a hacer es, vamos a expandirlo para que tu música se escuche, hermano. Así que avienta el flow que puedas en este momento, hermano. Pues mira, la verdad, una cosa que sí quiero decir es que quiero mandar un mensaje. Mensaje de volada a todos los artistas por ahí que estén lanzando música. Miren, nunca se les olvide que ustedes son la voz de su comunidad, la voz de su gente alrededor de ustedes. So, por eso mismo estamos aquí presentando Ayúdanos para que esos artistas vean que no nomás se trata de lo que yo quiero, pero también de ayudar a nuestra comunidad y nuestra gente, ¿ok? Nunca se olviden los artistas por ahí que se necesita que hablar de cosas, temas como estas, duras, pesadas, porque sin estas pláticas nunca se va a cambiar nada. So, para eso estamos aquí, para hacer cambios buenos, ¿no? So, eso es lo primero, y después de todo, pues, toda mi gente de allá, de México, de Colima, mi gente de Michoacán, todos por ahí, los queremos muchísimo y no podemos esperar en verlos muy. So busquen ahí nuestro nombre de SM Familia, ya lo van a ver promovido en todos lugares por ahí. La música lo van a estar empezando a escuchar en todos los radios de México. So ahí quédense con SM Familia, mi gente. Sí, no, pues chingón. La verdad que, como dices, Alan, es un gustazo haber tenido a SM Familia o al gato de SM Familia como nuestro primer invitado de nuestro primer programa o show oficial, porque el anterior fue presentación. Pero en esta ocasión, pues estamos arrancando con la serie de shows con invitados y eso. Lástima que se nos atraviesan los días festivos. Y para avisarle a la gente que todavía el próximo miércoles 22 vamos a estar aquí. Ya despuesito descansamos 2 semanas y ya en enero, primeramente Dios, vamos a seguir con los shows del programa, del este programa. Bueno, el nombre lo de menos. El nombre lo de menos, para que no metemos en problemas.
Sí, pero sí, agradezco al gato por habernos recibido esta entrevista, esta charla. Quiero saludar desde aquí a todos los integrantes de su equipo, de sus músicos, a toda la gente que está con él, por un lado, y apoyándolo, su carrera. Y también agradecer a Johnny Q. Gracias, hermano, por este espacio, por habernos invitado a esto. Y pues a Golden Star Radio, a todos los shows, porque son varios y están muy buenos. Y pues invitar a la gente a que siga la página de Golden Star Radio, porque todos los días hay show. Mi familia, bueno, pues ya lo dijo aquí, H mayúscula, efectivamente, el día de ahora que nos estás viendo, yo creo que si nos vas a sintonizar, porque este programa se queda grabado, si nos vas a ver de nuevo, déjame te digo que estamos muy contentos porque se encuentra con nosotros SM Familia, el gato, como bien nos compartió, que nos dicen los compas, espero que nos consideren nuestros compas tuyos, porque yo por lo menos te considero ya un amigo, hermano. Y efectivamente, yo también te quiero decir nuevamente, como te lo he estado reiterando, mucho más éxito del que estás haciendo. Créeme que este hit que aventaste de Ayúdanos, está sonando y es una bomba que estás aventando, y quiero que tengas mucho cuidado porque el fuego que se va a expandir va a ser muy, muy, muy cabrón. Entonces, tú puedes impulsarte para arriba, hermano. Entonces, nada más eso, no pierda el piso de esto. Nuevamente reiterar lo que me dijo, lo que estaba diciendo H. Este programa, pues, es nuestro primer programa, pero el día 22 tenemos uno más y vamos a descansar dos semanitas. Estas dos semanitas, pues, vamos a tenerle por ahí preparado algo para en enero, arrancar con el pie derecho, como el buen gato, que tiene ya cosas nuevas, que dijo que va a estar preparando nuevos temas, nuevas dinámicas y demás. Pero no me quiero también despedir sin decirle gracias al buen Johnny Q, que pues hace posible también a través de la magia del internet estar comunicándonos y estar entrelazándonos con gente tan valiosa, tan importante, tan talentosa, que yo creo y estoy cierto y seguro que esta transmisión va a quedar en el recuerdo cuando el gato o SM Familia llegue a lo más alto de la cúspide, brother, te lo estoy augurando. Y luego nos va a chingar unas de tequila por allá, Nomás no le des el hacha porque luego ya le da cuatro. Por allá no, güey, por allá no, porque te puede arder. Tómatela como va. Por allá no te la chingues. Y por último, mi estimado gato, pues un mensaje a la gente ya en estas fechas decembrinas. Deseales, por favor, un buen mensaje para esta Navidad que viene, para este año nuevo que viene. Dales un mensajito, hermano, como tú ya sabes, con este flow que llevamos. Mi gente por ahí, miren, aquí está el gato nomás, deseándoles un bonito, feliz Navidad con todas sus familias. No se les olviden de los que no tengan mucho, ayuden a la gente por ahí en las calles, alguien que necesita ayuda durante estos tiempos. No se les olvide una llamadita, puede salvar vidas, ¿ok? Los quiero mucho. Alan, nos despedimos entonces. Un saludo a toda la gente. Cuídense un chingo, pórtense bien, y si se van a portar mal, procuren no dañar a segundas o terceras personas. Hay que hacer lo que tengamos que hacer, y primeramente Dios, nos vemos el próximo miércoles aquí, Alan. Saludos, Johnny. Mi gente, el nombre lo de menos, este programa está llegando a su fin en este primer episodio, donde gran artista lo tuvimos como invitado, SM Familia, el gato, como él bien nos dijo, como nuestro amigo, y espero que nos sigan viendo a través de Facebook Live por Golden Star Radio, que está pegando también, y que sabemos que todos los invitados que vengan aquí los vamos a ver muy arriba, y espero que se acuerden de nosotros y que aunque sea, nos hablen, nos
vamos a tirar un Rolls bien pronto. A huevo, primeramente Dios, así va a ser. Bueno, hermanos, pues yo me despido. Mi nombre es Alex Casi. H mayúscula de este lado, nos vamos. Saludos a Johnny Q, Golden Star Radio, Fuga. Nos vamos a ver el video. Hasta pronto, vamos, muchachos. Ayúdanos de SM Familia.